Soy Roque Francisco Vargas Flores. Tengo 86 años y soy de Heredia, del barrio Fátima. Y esta es mi historia. Rosita, mi Rosita. La mujer que me enamoró, que me cautivó, que llenó de ilusión la vida. Mi hermosa Rosita. Más de 45 años juntos. Uf, toda una vida. Ella era mi musa. Mi musa diaria, la mujer que me inspiraba a ser un mejor ser humano todos los días. La mujer que me cautivaba día a día y que me enseñó tantas, pero tantas cosas. Una mujer admirable, trabajadora, inteligente. Una gran mamá, una gran esposa, una gran amiga. Una gran hermana, esa era mi Rosita. Y yo disfrutaba muchísimo de estar con mi Rosita. Nos encantaba la música, así que yo a veces amanecía medio bailarín. Y teníamos nuestras cancioncitas. Teníamos nuestra historia también musical. Nuestra banda sonora de la vida. Y a mí me encantaba sorprenderla con algunas canciones porque bailábamos muchísimo. Esta era una de nuestras favoritas. Si bailas de aquí, vaya, si bailas. Pasito tum tum, 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 pa que todos bailen, pa que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de lo que siempre te enseñé. Pasito tum tum, 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 pasito tum tum. Esa mañana, mientras bailábamos el pasito tuntún,
Sentí como que se me desvaneció Rosita como dos veces. Por lo tanto, le dije que fuéramos al parque a tomar un poco de aire. Eso le iba a hacer bueno. Ya estando en el parque, sentí nuevamente como que se desvaneció un poquitito, como que algo estaba mal. Y fue cuando me dijo que tenía que hablar conmigo, que tenía que contarme algo. Me dijo que había visitado al médico en estos días y que no tenía muy buenas noticias. Un diagnóstico que nunca queremos escuchar. Esa maldita enfermedad, el cáncer. Mi Rosita tenía un cáncer. Yo sentí que el mundo se me partió en mil pedazos. Pasó una película entera por mi cabeza y no entendía el porqué. El por qué en este momento en el que estábamos disfrutando tanto de la vida, teníamos una noticia de este tipo. Pero bueno, dentro de mis fuerzas, dentro de mis ilusiones, dentro de mi amor, saqué toda la fuerza posible y le dije a Rosita, vamos a luchar. Vamos a llevar esto juntos y vamos a salir adelante. Yo sinceramente me sentía despedazado. Pero a partir de ese momento, cada segundo junto a mi Rosita era oro. Era un tesoro. Era una bendición. Cada día que lograba abrir los ojos, despertar a la par de mi Rosita y verla sonreír y decirme buenos días, eso era un tesoro. Era ganancia. Así que empezamos juntos una lucha. Empezamos juntos un camino, muchas idas al hospital, muchos doctores, enfermeras, medicinas por acá, medicamentos caseros por este otro lado, qué masajes, qué terapias, quimioterapias, y poco a poco, mi Rosita fue perdiendo fuerzas. La vida es un momento y hay que disfrutarla, porque uno nunca sabe cuándo el amor de la vida se le va a ir. Y fue así como un viernes 5 de octubre del año 2018. Mi Rosita se durmió para no despertar nunca más. Mi amada Rosita se me fue. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, ay, pa' que lo goces.
pasito tum tum.